Thank you.
Y Dios nos llama a la tienda de la reunión, ¿verdad? Como el templo de Dios se manifestaba. Y allí le dio una prueba. María se vio vestida de lepra, porque había faltado contra Moisés a purificar, porque Moisés era el siervo de Dios, era el intermediario de su pueblo. Y entonces esta es una gran lección contra todas aquellas personas que se atreven a juzgar, a criticar y a condenar a los demás sin saber ni por qué hacen lo que hacen ni por qué dejan de hacer lo que dejan de hacer. Es una gran lección que Dios nos da en este segundo día del novenario. Otro puntito de reflexión del Evangelio. Ayer meditábamos la multiplicación de los panes. Hoy el Evangelio nos presenta a Jesús con la necesidad de hacer oración. Quiere gracias solo a su Padre y pasarse la noche en diálogo con él después de haber dado de comer a miles de personas. Les dice a los discípulos: súbanse a la barca, allá nos vemos. A la madrugada, luna llena, como estamos hoy, el domingo, luna llena. Desde lo alto del monte donde estaba Jesús en oración, vio a la barquita, allá, como las olas la zarandeaban. Y dijo: voy a ayudar a estos pobres amigos míos, porque el viento les era contrario y amenazaba con irse para acá. Y entonces lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho. Jesús tuvo que decirle: no temas, yo soy. Y Pedro todavía sigue aventado como era. Si debe hacer, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Pero al sentir la blandura del agua y la profundidad del agua, comenzó a dudar y comenzó a hundirse y comenzó a tener miedo. El miedo no se lleva bien con la fe. Y ya le llegaba el agua a la cintura y ellos se iba a su esfuerzo. Señor, Señor, sálvame. Jesús lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas si yo estoy contigo? ¿Por qué dudas si yo soy el que te he dicho que vinieras hacia mí caminando sobre la agua? Y ahí está otra gran lección que este segundo día del novenario nos da la palabra de Dios. Si el Señor está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? A veces nos falta la fe. Y si falta la fe, falta el amor. Y si dudamos, la duda es contraria a la fe. Porque la fe es el asentimiento de la voluntad, del entendimiento hacia Dios, que por ser Dios ni puede engañarse, ni puede engañar. En este segundo día de novena, una: cuidado con criticar, con juzgar y con condenar a los demás. El castigo de María fue terrible, la leche en un momento. Segundo, un
todos invitados a la cena del Señor. Señor.